Un poco así para que no me vea. Okay, ya. Ok, amigos, ahora vamos a cambiar un foco de las direccionales de una Mazda CX-9 del 2013. El video es porque no encontré en español, hay en inglés, pero siempre se requiere que alguien en español. Bueno, el número del foco es un 242 que compramos en Amazon, perdón, en AutoZone por unos 7, $8 con impuestos. Aquí solamente tiene dos tornillos de cruz. Ya quitamos uno, vamos a quitar el otro. Es lo único que se tiene que quitar, son dos tornillos. Acá no hay ningún tornillo, por lo que nada más se zafa para, se jala hacia uno, así. Aquí tiene algo que lo atora. Y el foco que vamos a cambiar es este. En este momento no se va a ver el foco que quitamos porque lo sacamos previamente para llevar la numeración y la serie correcta. Se mete aquí, es de lo más fácil. Se vuelve a meter buscando los anillitos estos. Y ahí se tuerce y quedó listo. Hay que tener cuidado de que esto entre en esto para que no se nos zafe correctamente. Ahí está. Y procedemos a poner otra vez los dos tornillos. Como les digo, este video está fácil y sencillo. Hay luces que son más difíciles de poner en un Mazda CX-9, como por ejemplo las luces delanteras. Son muy difíciles, además de muy caras. Valen por lo menos $180 cada luz. Estas son económicas y fáciles de poner, miren. Y así ya quedaron las direccionales del lado del conductor, parte de atrás. Espero que les sirva el video. Gracias.